Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Alejandra NM y bienvenido a un nuevo tutorial aquí en PowerPoint. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una revista digital muy fácil en unos cuantos pasos. Y bueno, pues es muy fácil de realizar este tipo de efectos en nuestra revista de PowerPoint. Por ejemplo, te voy a enseñar cómo yo he creado la mía. Por ejemplo, esta va a ser mi portada. Al darle un clic va a pasar de hoja, va a dar un efecto de que está cambiando de hoja. Y así sucesivamente nosotros vamos a poder crear este efecto aquí en PowerPoint. Y bueno, pues es muy fácil de crearlo. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a menú archivo, crear un nuevo documento. Vamos a dar presentación en blanco. Ok, y bueno, a continuación vamos a quitar estos elementos o le vamos a dar en diseño en blanco. Después de ello vamos a dar igual. Yo lo voy a hacer en cuatro diapositivas, pero pues igual tú vas a colocar las diapositivas que tú creas convenientes. Después yo he descargado unas portadas, pero por ejemplo, si tú tienes que crear una portada especial, pues lo puedes hacer en insertar, pues es de agregar una forma y puedes darle desde aquí el 0. Tienes que activar tus reglas desde vista y activas en esta casilla donde dice reglas. Ok, y bueno, vamos a regresarnos a insertar. Donde dice el 0 va a ser la mitad de nuestra diapositiva. De aquí vamos a cubrir la mitad de nuestra diapositiva y ya vas a empezar a crear tu portada con imágenes, con letras, con todo lo que tú creas necesario. En este caso, yo descargué de internet alguna portada. Voy a darle a insertar. Voy a insertar estas imágenes de aquí de mi computadora. Muy bien. Por ejemplo, yo creé esta imagen y voy a tratar que se adapte lo mejor posible a la mitad de mi diapositiva que queda en 0. Ok, si crees necesario que quede una contraportada, pues lo puedes hacer. Por ejemplo, podemos insertar. Vamos igual a imágenes y vamos a seleccionar alguna imagen que creamos que vaya bien con nuestra contraportada. Ok, y vamos a buscar alguna imagen. Por ejemplo, esta. Y de igual manera la vamos a colocar como si fuera el final de nuestra revista. Vamos a colocarla por ahí. Ahora, a continuación, bueno, vamos acá, falta un poquitillo. Y bueno, a continuación vamos a darle en la segunda diapositiva. Ahora sí vamos a ir a insertar. Y de nueva cuenta tú puedes diseñar cada uno de tus contenidos. Yo en este caso, para hacerlo más rápido, voy a agregar aquí unos contenidos que bajé de internet. Y bueno, pues si vemos aquí nuestra revista, pues todavía no tiene ningún efecto. Ok, y ahora sí vamos a crear nuestro efecto. No vamos a crear ninguna animación. Lo que vamos a seleccionar es una transición. Ok, y esta transición que es muy importante para nosotros se llama enrollar página. Enrollar página. Vamos a darle para principiar, aplicar a todo la duración
la vamos a subir a 2 segundos y el sonido tú vas a elegir el que más te guste. Yo lo voy a dar clic, ok, y bueno, ya le dimos en aplicar a todo y bueno, esta va a ser nuestra transición que le va a dar sentido a nuestra revista. Vamos a dar play a nuestra, por ahí, por ejemplo, ahí ves que dio vuelta, ok, y vemos cómo vamos a ir desglosando nuestra revista, ok, y de esa manera vamos a poder observar cómo nuestra revista ya toma forma, como si estuviéramos leyendo una revista digital. Y bueno, pues ese es el único truco que podemos hacer aquí en PowerPoint. Es una manera fácil y sencilla de hacer este efecto. Te lo recomiendo ampliamente para tus tareas. Y bueno, pues espero que te haya gustado este efecto. Espero que te suscribas y le des like. Si te gustó, nos vemos en otro tutorial más. Chau, chau.